¿Es aprobado por los hechos? Por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Este mes del orgullo, Baja California y Sinaloa se sumaron a los ahora 20 estados que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con 18 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el Congreso local de Baja California aprobó el matrimonio igualitario, con una iniciativa presentada por la diputada Julia Andrea González de Morena y respaldada por la mayoría de los legisladores de su bancada. Y aceptó también matrimonios igualitarios. Yo creo que poner esta placa aquí también es hacer un reconocimiento a esas personas que desde donde están luchando para hacer que la dignidad sea costumbre. Esta fue la tercera vez que se discutió la reforma, que no se logró aprobar en el pasado por falta de votos. El caso de Sinaloa fue de 23 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones. ¿Sabes cómo fue la evolución en materia de legislaciones y luchas sociales para conseguir el reconocimiento de este derecho en el país? Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que los jueces deben seguir un criterio favorable a los amparos que se interpongan para buscar un matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar de esto, las parejas homosexuales aún se enfrentan a la falta de legislación en los estados y la batalla de activistas y miembros de la comunidad LGBTTIQA+, ha sido larga. La primera entidad en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo fue la Ciudad de México, en 2009, cuando todavía era Distrito Federal. Le siguió Quintana Roo, en el 2012, en un comienzo gracias a un vacío legal que no especificaba el matrimonio como un acto exclusivo de un hombre y una mujer. Similar a este, en Chihuahua los amparos no son necesarios gracias a un decreto del exgobernador César Duarte. Sin embargo, el Código Civil aún no se ha modificado. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que considerar el matrimonio como una unión exclusiva entre hombres y mujeres era inconstitucional y promovía la desigualdad. Gracias a esto, estados como Nuevo León o Chiapas reconocen el matrimonio igualitario a través de acciones de inconstitucionalidad. Hasta junio de 2021, los estados que no han legislado el matrimonio igualitario son Guerrero, Querétaro, Durango, Guanajuato, Estado de México, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas.